Congrats on your pregnancy, Janeth. Sorry we couldn't throw you a proper baby shower. We love you so much that we didn't want to risk exposing you. That doesn't mean we're not going to shower you with love. So instead, I got a few family members and friends to record a sweet little video message. Hope you like this. I just want to let you know that I'm praying for you. Good luck on your labor. Que Dios te dé la fuerza. Y Martín, felicidades a ti también. Ya vas a ser papá. Qué emoción. Y nos mandas fotos en cuanto nazca tu baby. Baby Emilia, I can't wait to meet you. I love you so much. Hi, Janet. Congrats on your new blessing. I'm so happy and excited for you. I wish you nothing but the best. If you need anything, let me know. I'm a phone call away or a text away. And I'm just so happy for you. I know you're gonna be the best mom in this whole wide world. So take care. Again, congrats to you and Martin. Love you, bye. Ale, estamos muy orgullosos de ustedes. Échale ganas. Pronto conoceremos a la pequeña Emilia, si Dios quiere, que todo esté bien. Le estamos pidiendo mucho a la Virgen y a Diosito que los ayude en este camino, que va de un camino muy bonito, pero muy, muy, muy responsable, ¿verdad? Pero ustedes son unas personas muy responsables. Sé que pronto se van a adaptar a ser papás, ¿verdad? Pronto, primeramente Dios. Tener mucha paciencia es lo principal, paciencia. Y pues, ¿qué te puedo decir? Estamos muy orgullosos de que ya, es más, ya queremos conocer a la pequeña Emilia, aunque sea por el cristal, pero ya la queremos conocer. Estamos muy emocionados, muy excited, dice tu papá. Oh. Hello, mija. Muchas felicidades. Estamos muy contentos. So excited que vamos a tener a nuestra Emilia pretty soon, primero Dios. So, felicidades. Esperamos que todo salga bien. Estamos esperando con ansias conocer la bebé. Okay? Good luck. Bye. Hey, Janet. Congratulations on your pregnancy. We're waiting for baby Emilia to get here, you know. Well, I hope everything goes well, you know. Hope there's no complications. And for baby Emilia, we're waiting for you. You're gonna be very spoiled by your uncle. Yeah, can't wait to see you. Hi, Janet. I just want to wish you the best, and I'm so excited to meet Emilia, and I'm really happy for you. It's definitely a blessing that this happened, and I wish you the best, and I'm just excited to meet her. And like, call me up if you want me to babysit. I don't know. but yeah, congratulations. I love you a lot. And we can't wait to meet her, like I said. And take care of yourself. Your due date was technically yesterday, but she'll be here soon. yeah, congratulations, sister. I hope I'll see you soon. And next time I'll see you, I hope she's here too. Que te van a hacer un baby shower virtual. Estamos muy emocionados todos, ya esperando que se te llegue el momento. Dios quiera que ya sea pronto para que ya también tú descanses. Pero vas a ver que cuando tengas tu bebecita te vas a sentir pero bien, bien emocionada. Échale muchas ganas y no dejes de avisarnos cuando ya haya salido todo el asunto. Y ojalá que nos mandes una fotito de la bebecita, en el que se lo mandes por el celular a Viri, a conocerla. Luego. Échale muchas ganas. Todo va a salir bien, todo va a salir bien. Alabado, bomba. Janet, su bebecita. Ra, 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 ya. Ale, buenas noches, ¿cómo estás? Espero que en estos momentos
pues estés tranquila, no estés nerviosa. Este va a ser un paso más en tu vida y un paso muy importante que Dios te está regalando, porque es un nuevo ser que va a venir a este mundo. Espero que pues te vaya muy bien. Hay que pedirle primeramente a Dios y a la Virgen que pues te vaya muy bien, y pues esperamos conocer pronto a esa bebé tan hermosa que va a estar en tus brazos, y tú échale muchas ganas. Todo sacrificio y dolor va a valer la pena. Te mando un besote. Besote, prima Ale. Muchos besitos te mando, y me saludas a mi tía Rosario. Espero que todo salga bien en el embarazo, que estés muy bien, todo va a salir bien. Nos vemos pronto. Adiós. Hi, Janet. Hi, Janet. We just want to wish you the best in your new journey of being a mom. I hope you have a great labor and enjoy every second of it. Que Diosito te bendiga a ti y a tu esposo. Disfruta tu bebé y esperamos conocerla pronto. Bye. Hola, Janet. Hola, Martín. Pues estamos haciendo este video. Es nuestra 40th try. Pero les queremos felicitar con nuestro corazón a ustedes por esta nueva etapa como padres. Y especialmente a la princesa que viene en camino. Es una triunfadora que ha sobrepasado mucho. Especialmente durante esta etapa que hay muchos cambios, ¿verdad? Pero sí se puede, sí se pudo. Y somos muy felices. Janeth, you know, you're going to be a beautiful, you're not going to be a beautiful, you are a beautiful, you're a beautiful mother, you're going to be a great, amazing mother. You know, you're very smart, you're very brave, especially during this hard time. And I really look up to that, to you. You know, I'm very excited to meet your upcoming daughter. I'm excited to hear your stories, to see her by your side, and to see her by your, you know, your dad's, the dad's side, Martin, too. You know, just remember that you are beautiful, you are smart, and you are brave. And thank you. Thank you for being that type of woman and for becoming this beautiful woman mother. And we hope to meet your daughter soon. We're very excited to meet this princess that will be more, will bring magic to this world. And we hope that we can define a great future for her and for little Luna to be a good little friend to her as well. Hola, comadre. Hola, Martín. Aquí haciendo el video para felicitarlos en esta nueva etapa de su vida que les va a cambiar para bien. Vino esa princesa, esa niña a su vida. Los eligió a ustedes como papá, metafísicamente hablando. Ella los eligió a ustedes porque sabe que va a poder contar con todo el apoyo de ustedes. La van a saber aconsejar para que salga adelante, para que triunfe, para que disfrute de esta vida aquí en esta reencarnación. Y recuerden esas palabras: cuando su niña nazca, que escuchen ese llorido, cuando lo tengan en sus brazos, lo primero que tienen que hacer es abrazarla mucho, decirle lo mucho que la quieren, lo mucho que estaban esperando para poder conocerla, y que ella es del mundo. No, porque los niños no son de ustedes, como Luna no es mía, sino del mundo. Y eso le va a ayudar a ella bastante a crecer como persona en todos los aspectos. Y felicidades, Janet. Después, con el tiempo, no te vas a poner celosa porque la princesa va a estar siempre con el papá. Okay, y disfruten de todos esos momentos de que van a pasar con su niña, mirándola crecer, cambiándole los pañales, y denle mucho amor. Felicidades a los dos. We love you. We love you both. And definitely reach out if there's any, you know, assistance or any, you know, any help, any support. We're here.
to help in any way. And we're very happy and excited, and we wish you both, a los dos, a safe delivery and a great new journey of excitement, filled of love, happiness, wealth, and health for the three of you. Love you. Say bye, Luna. Bye. Talk to God about you, and I ain't even met you yet. Everybody's waiting on you.